buenos días a todos y perdonadme si sueno un poco como resfriado, pero es que llevo una alergia horrible. Me he marchado este fin de semana a Logroño. Yo no sé qué árbol me ha sentado mal, pero me ha dejado la garganta que parece que me he tragado, yo qué sé, 20 bolas de rodamiento y unos cuantos clips y yo qué sé, unas chinchetas también. Hoy os voy a hablar del hidrógeno y de la economía del hidrógeno, esa falsa promesa que parecía que iba a llegar y nunca llegó. Si nacisteis como yo a finales de los 70, principios de los 80, estuvisteis durante unos cuantos años pensando que todo el mundo del coche de combustión acabaría porque nos quedaríamos sin petróleo, el llamado peak oil, el momento en el que hubiera tanta demanda de petróleo que superara las existencias de petróleo, el petróleo se disparase de precio y eso nos obligara a una crisis del petróleo y nos obligara a buscar alternativas. La realidad es que no ha habido peak oil, que ha seguido apareciendo nuevos yacimientos de petróleo, nuevos métodos de extracción, hemos cavado el mar, hemos cavado todo, hemos juntado arcillas, hemos sacado petróleo de todos los lados y en lugar de tener falta de petróleo, lo que nos hemos encontrado es que nos hemos pasado de emitir gases de efecto invernadero, nos estamos cargando el planeta. Y gracias a los estudios de los científicos, aunque parezca mentira, nuestros políticos, sobre todo los de la Comunidad Económica Europea, los de la Comisión Europea, han acabado dándose cuenta de que o cambiaban las normativas de emisiones o nos íbamos al carajo. Se han puesto las cosas tan mal que la normativa que ha puesto ahora mismo la Unión Europea no es que prohíba los coches de combustión para 2030, para 2035, sino que simplemente han puesto unos límites de emisiones de CO2 que hacen imposible que un coche de combustión con la tecnología actual vaya a poder cumplir esas normas de emisiones. Así que olvidaros de políticos prometiendo que van a prohibir los coches diésel o los de gasolina, porque eso va a suceder simple y llanamente porque la Unión Europea va a poner unas normas de emisión que van a imposibilitar seguir vendiendo coches nuevos de combustión. Así que de eso nos podemos olvidar. ¿Qué es el futuro? El coche eléctrico. Y el coche eléctrico, no porque lo diga yo, es por las normativas que hay y porque los propios fabricantes se han dado ya cuenta. Y solo tenéis que ver la cantidad de dinero que está metiendo Volkswagen en electrificar su gama. La masiva inversión, los volúmenes de producción que van a alcanzar con ellos, la apuesta de Peugeot por el 208 eléctrico ya, todos los movimientos que está habiendo en Europa nos llevan a un futuro eléctrico. Y ahí quiero yo discernir la diferencia entre tipos de coches eléctricos. Está claro que los coches eléctricos de baterías para distancias cortas, 80, 100, 150 kilómetros de diario, son más que viables, son aptos, son perfectos, se cargan relativamente fácil, más pronto que tarde habrá infraestructura para ello y no deberían de aportarnos ningún problema, sobre todo si tenemos garaje privado y podemos cargarlos en casa, respecto a un coche de combustión normal. Así que eso está solventado. El problema es cuando nos salimos de esa zona de confort de los 150-200 kilómetros e intentamos ir más allá. Si os pasa como a mí, que tenéis un viaje a la semana que pasa de los 600, 800, 1000 kilómetros, empezáis a tener un problema con los coches de baterías. Bien porque hay que comprar coches que son especialmente caros, las baterías se degeneran, con algunas situaciones climáticas pierden bastante autonomía, luego tenemos el problema de que son baterías caras, pesadas, los coches son muchísimo más pesados que un coche de combustión y en esas historietas apareció el concepto del coche de hidrógeno. A mediados de los años 90 había varios proyectos de coches que quemaban hidrógeno, de BMW, de grupos norteamericanos, por ejemplo Chrysler tenía el Challenger de hidrógeno y la idea era meter hidrógeno en un depósito a presión, en estado líquido, se quemaba dentro de un motor de combustión tradicional y con eso se movía el coche. El problema es que el hidrógeno, a diferencia de la gasolina, no lo encontramos por ahí suelto. No levanto una piedra y hay hidrógeno, me meto la mano en el bolsillo y saco hidrógeno. El hidrógeno, aunque es el elemento más común del universo, no lo tenemos en la corteza terrestre de manera natural en cantidades importantes. Lo que tenemos que hacer para conseguir el hidrógeno es o procesos industriales o taladrar un pozo de petróleo y sacarlo de allí porque hay gas de hidrógeno a veces, o simplemente disociarlo del agua, que agua tenemos a espuertas, porque lo podríamos sacar del mar. El problema es que el proceso de separar hidrógeno del H2O, del oxígeno, cuando cogemos el agua, no es un proceso sencillo. Y os voy a explicar por qué especialmente no es eficiente la economía de hidrógeno para mover coches. Con la tecnología actual, sobre todo para cortas distancias, si yo cojo un kilovatio de hora de un molino de viento, de una placa solar, de cualquier fuente energética, sea renovable o no, tengo un kilovatio hora. Ahora mismo tenemos un problema de que nos falta capacidad de crear electricidad si todos los coches mañana pasaran a ser eléctricos. Así que tenemos que ser eficientes con esto. Cojo un kilovatio hora. Si lo quiero pasar de ese kilovatio hora que he cogido del sol o del viento y lo quiero pasar a la rueda a través de aceleración para mi coche, con un coche de baterías lo que hago es transportar ese kilovatio hora a través de la red hasta que llega mi cargador.
el cargador que tengo en casa. Eso, ese proceso de transporte eléctrico tiene una eficiencia que podemos optimizar y buscar más o menos a un 90%. Esto quiere decir que del kilovatio hora que se produce, en mi casa recibo 0,9 kilovatios hora. De esos 0,9, cuando lo cargo y lo meto dentro de la batería, tengo de nuevo otra eficiencia a considerar, que es la eficiencia del cargador a la batería. Y esa puede rondar el 95%. Así que dentro de mi coche, de ese kilovatio original, he metido 0,855 kilovatios hora, que son los que tengo efectivos para utilizar. Luego esos 0,855 los tengo que volver a pasar por el inverter del coche, mandarlos al motor eléctrico e impulsar el coche. Moraleja, de ese kilovatio hora original, ese proceso, ese último proceso que os decía, tiene una eficiencia de alrededor del 93,1%. De todo ese proceso general, ¿qué ocurre? Que hasta el suelo, desde el kilovatio hora original hasta que yo he conseguido acelerar mi coche, solo he podido aprovechar 0,77 kilovatios hora. Y diréis, menuda ruina. Pero es que el coche de hidrógeno es peor. Si yo cojo el kilovatio hora y lo aplico para separar átomos de hidrógeno del agua del mar, ese proceso, el proceso de electrólisis, tiene una eficiencia que está por debajo del 70%. Vamos a quedarnos con que consigue el 70%, pues que la realidad es que los procesos masivos industriales de hoy en día no son mejores que un 70%. Así que directamente solo con separar hidrógeno de oxígeno en el agua del mar ya he perdido más eficiencia energética de la que he logrado con el coche de baterías. El hidrógeno, como os decía, no es una fuente energética en sí misma, sino que es como una moneda de cambio, un sistema para atrapar energía. Así que convierto ese kilovatio hora en 0,7 kilovatios hora de hidrógeno en estado gaseoso. Uso ese hidrógeno, vamos a dar por hecho que nos olvidamos del transporte del hidrógeno, que ya es mucho decir, para llegar hasta una hidrogenera que no existen, pero bueno, vamos a dar por hecho que la tenemos ahí disponible. Lo cargamos en el coche, ahí no perdemos nada, pero ahora lo aplicamos en la pila de combustible. La pila de combustible es el sistema técnico que lo que hace es mezclar de nuevo hidrógeno con oxígeno, generar vapor de agua y electricidad. Y es lo que nos permite esa electricidad aplicarla al motor eléctrico del coche, que el coche es eléctrico, y moverlo. Ese proceso de convertir de nuevo, de volver a asociar átomos de hidrógeno con los de oxígeno, tiene una eficiencia del 80%. Así que del kilovatio hora que teníamos original, ya estamos en 0,56 kilovatios hora eléctricos en mi coche disponibles para empujar el motor eléctrico. Aquí no hay inverter. Nos vamos directamente a las ruedas y esto hace que con una eficiencia del 95% del motor eléctrico puro y duro, tengamos una descarga, una cantidad de energía para empujar el coche de 0,532 kilovatios hora. Moraleja, prácticamente la mitad del kilovatio hora de energía que habíamos obtenido del sol o del viento lo hemos tirado en el proceso, cuando tenemos un coche de pila de combustible, mientras que es tres cuartas partes la energía que aprovechamos en un coche de baterías. Así que, viendo esto, ya directamente podemos asegurar que el coche de hidrógeno es menos eficiente que el coche de baterías. Pero el coche de hidrógeno tiene una gran ventaja respecto al de baterías y es el tiempo de recarga. Como es un coche que funciona con una especie de líquido parecido a la gasolina, se puede rellenar o se podría rellenar si hubiera hidrogeneras por todas las esquinas en 10-15 minutos como la gasolina. Plis, plas, rellenar y tienes para andar 800, 1000 kilómetros más. Ese es el auténtico atractivo del coche de pila de hidrógeno. El problema es que no existen las hidrogeneras, no se ha invertido en ellas. Las pilas de combustible cuestan 50.000 eurazos, así que no son coches hoy por hoy fáciles ni baratos de fabricar. Se hablaba de que a medida que se evolucionara la técnica el coste bajaría, pero claro, las baterías han bajado tan rápido que no ha dado tiempo a que hubiera suficiente inversión ni volumen de producción de pilas de hidrógeno como para que eso se estabilizara. La cuestión está en ver si realmente la demanda de uso de coches que quemen hidrógeno para extender el rango va a ser tal, quemen, utilicen una pila de hidrógeno, va a ser tal esa demanda que permita que se acabe apostando por esta tecnología. En eventos como las carreras de las 24 horas de Le Mans se habla de utilizar la pila de hidrógeno para limpiar las emisiones de CO2 de la competición. Y tiene sentido porque son coches que utilizan mucha densidad energética por kilómetro recorrido, son coches de carreras, y necesitan repostar muy rápido. Y eso con las baterías hoy por hoy no se consigue. Entonces, ¿cuál es el futuro que nos espera? O bien las pilas de combustible acaban imponiéndose y funcionando como solución para aquellos individuos y coches que hagan de manera asidua muchos kilómetros y no quieran afrontar el tema de las paradas de 20-30 minutos para recargar baterías o incluso bastante más tiempo, pero parece que no tocará por ahí el tema. O las baterías de litio pegan una nueva evolución masiva tecnológica
y arreglan y dividen por la mitad su coste, su peso y sobre todo su resistencia a largo plazo, y eso va a venir de la mano de las baterías de estado sólido. Ahora mismo las baterías llevan un electrolito líquido que da muchos problemas, pues si las pinchas pueden estallar, son peligrosas, son caras, pesan mucho. Las baterías sólidas vienen a dividir entre dos el peso, vienen a multiplicar por dos la densidad para igual peso, que viene a ser lo mismo, la misma frase contada de otra manera, son mucho más seguras, son más baratas de fabricar y este sería el paradigma, la solución inmediata, porque si estamos pensando en que podemos recargar el doble de autonomía en la mitad de tiempo, automáticamente el tema de la recarga ya no es tan problemático. Y si no, la tercera vía es el uso de motores de combustión para extender el rango de los de batería, que esto seguramente esté funcionando durante unos cuantos años mientras tengamos el acople de las necesidades con la realidad tecnológica. No me veo al ser humano echando un paso atrás y pasando de tener coches que te permiten hacer 1.500 kilómetros parando tres veces a rellenar el depósito o dos veces para rellenar el depósito, o incluso una, depende del coche, y que cambiemos eso por coches que nos exigen dos, tres paradas de más de una hora. Entonces, como somos muy egoístas para esas cosas, no vamos a dejar que eso suceda y la tecnología seguro que se acopla lo suficientemente rápido porque la oportunidad económica es brutal como para ofrecer o bien extensores de rango o baterías que se recarguen así de rápido. El tema es que, curiosamente, toda esta historia del hidrógeno que era tan prometedora a mediados de los 90, pues al final se va a quedar en nada. Y aunque hay fabricantes como BMW, como Toyota, como Daimler, que han apostado por el hidrógeno durante muchos años investigando, intentando hacer coches de pila de hidrógeno, Honda, que tiene uno que se vende, el Clarity, al final eso va a quedar en nada, porque la realidad que se va a imponer es el de las baterías, lo más seguro. En fin, dejadme más comentarios por abajo, preguntas, dudas que queráis que os resuelva. Yo hablaré otro día de las baterías de estado sólido ya por sí mismas, un episodio completamente dedicado a ella, y otro día ya hablaremos de GNC, GLP y estas historietas. En fin, no os cuento hoy más, no os doy más la murga con el tema del hidrógeno, esa falsa promesa de ese material que íbamos a separar del agua mágicamente y que íbamos a echarle para quemar a nuestros coches. En fin, cuidaros, un saludo y nos vemos el miércoles con la prueba del Mazda 3.